Mostyman, 5 minutos. Mostyman es un angelito, pero con voz. Se ve que en algún momento de su vida la gorrearon a la pobre. Y dejá ese gorreado. Si sos gorreado, separate, pelotudo. ¿Sos gorreado vos? Un poco. Bueno, sos un pelotudo. Honestamente, creo que es uno de los personajes más falleritos del game. Fachera, ¿no? Y si hay algo mejor que un ángel, es un ángel oscuro. O sea, Mostyman me lo imagino teniendo un cameo en la peli de Constantine. Esta angelita es una integrante de Penguin Logistic, aunque no me queda claro si es realmente de Penguin o si es una empleada tercerizada, en plan mercenaria, barra mensajera, barra espía, barra vendedora de sustancias raras. Lo único que sé de ella es que actúa como si fuera una sombra, que se muestra muy poco, y que Exucia la busca hace mucho tiempo porque Mostyman le salvó la vida a su hermana, aunque se sospecha que la responsable de que la hermana de Exia haya quedado paralítica es Mostyman, ya que es un ángel caído por, evidentemente, haber pecado al atacar a otro ángel. Sí, no sé, es muy raro todo. Encima la loca tiene el poder de manejar el tiempo y según el lore es de los personajes más poderosos. Aunque bueno, en gameplay no es tan así la verdad. En fin, muchas preguntas, pocas respuestas y falta mucho para el evento en donde cuentan toda esa historia. Así que confórmense con saber que su cumpleaños es un día después que el mío, que mide 1,70 m y que su raza no es considerada santa, sino desconocida. Es muy misterioso este personaje, boludo, pero eso me encanta. Y también me encanta porque Bestoship. Mostyman es una maga support crowd control. Sus talentos pasivos hacen que todos los castes desplegados aumenten su velocidad de recarga de sus skills y también ralentiza a todos los enemigos dentro de su área de ataque. Sus skills son bastante facheritas, más allá de que los magos AOE no son muy meta, que digamos. La primera skill aumenta su ataque. Ya está, no hace más nada. La segunda skill estunea a todos los enemigos dentro de su rango y les inflige daño aumentado por segundo. Y esta skill es bastante útil y con su skin es recontra fachera. La tercera skill distorsiona el tiempo, en plan Doctor Strange con el ojo de Agamotto. Aumenta su rango de ataque, los ataques se convierten en oleadas de energía que empujan hacia afuera a todos los enemigos. Aumenta su ataque y triplica el efecto de su talento pasivo, ralentizando a los enemigos el triple. Esta skill es la más poderosa que tiene, aunque a mi parecer es un poco difícil de usar correctamente, ya que al empujar a los enemigos hacia afuera, podés trolearla y empujar a algún enemigo dentro del cubo azul. Y lo digo porque a mí me pasó. La tercera skill es super fachera con su skill original. Y eso me genera TOC, porque su skin sería perfecta de no ser por los efectos especiales de su tercera skill. O sea, ¿qué verga es esto? ¿Dónde carajo está el reloj ese del control de tiempo y todo? O sea, loco, dale, media pila. ¡Arre, puta madre! Además, con la primera skin, Mostyman puede congelar el tiempo y así darte los segundos necesarios para que entres a mi canal y le des clic al botón de suscribirse. Y como es tan buena maga AOE, dijo nunca nadie, también te da tiempo a que le des un pedazo de like. Y mientras los dejo con estas bellísimas imágenes tan satisfactorias, me despido. Este ha sido el resumen de Mostyman en 5 minutos y acordate que si ves un ángel con cuernos y alas negras, deberías ir al médico porque tenés algún problema grave, de verdad, o sea, el cerebro no te está funcionando bien. No, no me digas que se escapa un enemigo. Dios, sos una inútil, pero te quiero tanto.